Hola, hola, buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes. Qué bueno que nos sigues acompañando. Vamos a esperar que se vaya conectando. Buenas tardes, Liliana. Ana Luisa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos a esperar a que se conecten las personas. Son las 7 con 2 minutos, 7 con 1. Hola Marcelo. Vamos a tener un poquito de paciencia. Casi siempre iniciamos cuando nos conectamos 50 personas y ya ahí empezamos. Ángeles, hola, ¿cómo estás? Ángeles, muy fiel a la sanga de los jueves. Espero que estén muy bien, espero que sigan meditando. Paola, hola, ¿cómo estás? Helen, hola. Betty, nuestra amiga de la sanga de Xochimilco, todavía no hemos podido juntarnos, vamos a ver cuándo. Elvia, hola, ¿cómo están? Manda ahí, hola, buenas tardes. Hay un cielo muy nublado, posiblemente se suelte al rato una tormenta. Recuerden que nosotros estamos en la Ciudad de México. Está lloviendo mucho y está. Hola, Marielena, ¿cómo estás? Y está con ciertos vientos y todo. Hay muchas tormentas por el huracán que anda allá por el Pacífico. Entonces, si se va la luz, no se desesperen, no se desconecten. Va y viene. Casi siempre no tenemos menos de un minuto sin luz. Entonces, sí les pido que tengan paciencia. Y nos conectamos, no hay problema. Ahí vamos ya. Espero que sigan muy bien, pues cuidándonos mucho. Yane, hola, ¿cómo estás? Hola, Ofe. Ya vamos a empezar al ratito, unos 2, 3 minutos. Vayan tomando posición. Vamos a empezar con una meditación. Entonces vayan tomando. Hoy, es nuestra tercera clase sobre el libro del Lama Yeshe, sobre sé tu propio terapeuta. Y el tema que vamos a abordar hoy es nuestra mente, cómo el budismo concibe nuestra mente. Es muy importante porque de hecho toda la estructura del budismo está enfocada a educar nuestra mente corazón, a trabajar nuestra mente corazón. Por eso muchas personas establecen, dicen que el budismo es más que nada una psicología. Y alrededor de esa psicología, pues hay los rituales, las prácticas devocionales, hay la meditación, etcétera, como vamos a ver ahora, que son herramientas que utilizamos nosotros básicamente para trabajar nuestro corazón, nuestra mente corazón. Si no se quieren complicar mucho las cosas, podemos decir que el budismo trabajamos básicamente nuestras emociones, ¿no? Emociones, para trabajar nuestras emociones, pues tenemos que trabajar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, cada uno de los sentidos en que capturamos el mundo. Hola. Ok, entonces vamos a empezar dándole la bienvenida a todos y a todas en este jueves 20 de agosto, si no me equivoco, de la sanga de los jueves de Facebook Live. Recuerden que todos los jueves procuramos estar aquí a las 7 de la tarde puntuales para ir viendo diferentes temas y diferentes prácticas meditativas. Hola Roselita, qué bueno que nos acompañas. Hace tiempo que no nos acompañabas. Bienvenida Roselita. Hola María Teresa también, hola, ¿cómo están? Entonces vamos a empezar haciendo una meditación. Les voy a tratar de dar ya el paquete completo de la meditación de Samatha, que básicamente hace referencia a, pues creo que es lo que más necesitamos ahorita. Con esta situación de la pandemia, situación económica tan difícil, con esta situación de cansancio, de tanta cuarentena,
ya de mucha ansiedad por salir de esta situación. Creo que ahorita es muy importante que cada uno de nosotros practiquemos samatha, practiquemos estar tranquilo, que practiquemos más tranquilidad, más serenidad. Es muy importante ver y practicar samatha, que es la base de todas las meditaciones en el budismo, ¿ok? Entonces voy a tratar de darles ya una estructura más fija para que ustedes se la lleven y la practiquen ahí en sus casas, en sus hogares, ¿verdad? Y que sea corta, que no sea algo muy largo. Claro que cada uno de ustedes irá ubicándose el tiempo que más prefieras. Nuestra recomendación personal, a través de muchos años de meditación y de platicar con muchas personas que tienen muchos años practicando meditación, trata de meditar 21 minutos. Y ahora es muy fácil. Tu celular tiene. Tu celular tiene el cronómetro, pones tu celular a 21 minutos y te sientas a hacer samatha. Claro que samatha, además de samatha, hay muchas otras técnicas: metabhavana, vipassana, meditación en el cuerpo, meditación en las emociones, meditación en los pensamientos. Pero todas esas meditaciones están basadas en samatha. Entonces, les voy a tratar de dar ya completo el paquete, les digo, de Samatha para que lo practiques en tu casa. Entonces, vamos a empezar. Tomamos entonces una posición lo más cómoda posible. Recuerda que y esto es muy importante, ¿eh? No meditamos forzados. O sea, no meditamos, estamos forzados así meditando, ni nos ponemos tensos y una posición tensa y. No, 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 no. En nuestra tradición, que es el budismo tibetano laico, nuestra meditación es muy relajada, muy relajada. Entonces, toma tu posición lo más relajada posible. Puede ser en un banquito, puede ser en una silla, puede ser inclusive en tu cama, en un sofá. Toma tu posición posición de tu cuerpo lo más cómoda posible. Se esfuercen en imitar la meditación de los budistas que están así sentaditos y tensos y todo así, las patas todas dobladas. No, 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 no. No es una buena medida esto. Entonces, toma la posición más cómoda que puedas tener en este momento. Eso sí, tenemos unas reglas, unas normas que nosotros las transmitimos y a nosotros nos han transmitido por linaje de maestros y maestros y maestros, que es por años se ha cultivado esta sabiduría de cómo meditar. Entonces nos sentamos cómodamente, lo más cómodo posible. Recuerda poner tu espaldita suavemente recta. No la pongas muy recta ni me jorobamos. Tu espalda es. ¿Qué queremos de la espalda? Miren, esto es muy importante. Lo que queremos de la espalda, además de ser recta y tener como una posición de honorabilidad en tu práctica meditativa, una posición de valentía, me voy a poner a meditar. Y no nos ponemos así agachados, ni tampoco nos ponemos así como agresivos. No, no, me voy a poner a meditar. Entonces tu espalda y tu pecho. Es más o menos le decimos una S, forman una S estirada. Entonces ponla lo más cómodo posible. Y vamos juntando, vamos primero y antes que nada, trabaja tu cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo lo tratamos de estar lo más cómodo y a gusto posible. Procura que nada, que mucho menos se te duerman las piernas. Entonces, sí, empezamos de preferencia de arriba hacia abajo. Entonces pensamos primero en nuestros ojos, vamos a procurar caer los párpados de nuestros ojos suavemente, tomas conciencia de la respiración de tu nariz, recuerda que la respiración en samatha es exclusivamente por la nariz, bajas,
pones la lengua arriba de los dientes superiores, sigues bajando, estructura bien la posición de tu cuello, que no se vaya la cabeza ni sea enfrente ni se vaya hacia atrás. Seguimos recorriendo nuestro cuerpo de arriba hacia abajo, hombros, los hombros suéltalos. Si estás en un lugar donde hace cierto calor, es muy pertinente abrir los sobacos. Trata de que los brazos estén un poquito abiertos para evitar el sudor y que sea parte de la distracción. Entonces, los hombros déjalos caer, seguimos bajando, pecho, y muy importante, suelta los músculos de tu estómago. Suéltalos. Suéltalos. Después nos vamos hacia atrás, espalda superior. Nos tomamos conciencia de que esté semirrecta. Espalda inferior, que esté bien asentada en el banco, en el cojín, o en el sofá o en la silla en que estás sentado o sentada. Con los brazos hacemos dos cosas. O abres tus palmas de las manos y las pones arriba de tu rodilla. O pones la mano derecha arriba de la izquierda, tocándose los dedos índices y abajo de tu ombligo. No te sientas más, las dos posiciones de las manos son correctas, ¿eh? Hazlo, yo ahorita en la tarde, personalmente hablando, me gusta más poner las palmas. Ya tenemos horas levantadas, ya desayunamos, ya comimos, ya trabajamos, y si hiciste cosas, trabajo doméstico, pues ya andamos algo cansados. Entonces, a mí en la tarde, noche, o cuando medito en la tarde o en la noche, pongo las manos arriba de las rodillas y formo como una palanca muy suave, sin forzar, sin agresión alguna, para que mi cuerpo esté suavemente recto. Toma conciencia de la cadera y pon tus pies lo más cómodo posible de tal manera que no se te duerman y que no te duela. Puede ser si eres una persona que hace mucho ejercicio, que hace yoga y que es una persona, podríamos decir, muy ágil, pues entonces cruza las piernas, como el yoga, como se llama la posición del loto. Si te es cómodo, a mí me es como ahorita lo que estoy yo, es una posición que se llama semiloto. Tu pierna derecha la metes hacia la cadera y tu pierna izquierda la llevas hacia enfrente. Es una posición muy cómoda, ¿eh? Y pierna derecha hacia adentro, pierna izquierda hacia afuera. Es la posición de Tara. Le llaman a eso también. Si no te acomoda esta posición, busca estar, ¿cómo se llama? Hincado. También puedes poner tus piernas estiraditas. Si tienes problemas de las rodillas o tienes piernas gruesas, ponlas hacia enfrente. No importa, ¿eh? Si estás sentado en una silla, muy importante, pon las plantas de los pies en el suelo bastante, que te den la sensación de que estás en la tierra. Recuerden que la meditación budista básicamente es estar en la realidad. No es escapar de la realidad. No es escapar de tus pensamientos. No es escapar de tus emociones. No es escapar de tu sufrimiento. Es estar en la realidad. Esa es la práctica budista. Entonces ya nuestro cuerpo ya lo tenemos asentadito. La segundo paso, siempre, por favor, siempre generamos nuestras dos motivaciones que ya muchos de ustedes que pertenecen a la sangha de los jueves de Facebook Live ya se la saben. Primera motivación para las personas que son nuevas, que están acompañándonos en esta ocasión. Primera motivación. Medito para ser una mejor persona. Medito para ser una mejor persona. Medito para ser una mejor persona. Y no le ponemos más, por favor. Trata de generar esa motivación de
de superarte. Todos queremos superarnos, todos queremos ser mejor persona, todos queremos tener bienestar y tener una vida más tranquila, más serena. Y dístete así, medito para ser una mejor persona. Después, haz la segunda motivación, que es muy importante también. Trae a cuenta en tu mente ahorita, pues algún problema, conflicto, algún dolor que traigas, a un sufrimiento, una preocupación. Y señala la motivación de resolver ese conflicto, esos problemas, ese dolor, ese sufrimiento de una manera más sabia, más serena, más astuta. Piensa en eso, por favor, en esta segunda motivación. Ya es mucho más personal. Si quiero resolver mis problemas con instrumentos, con habilidades más inteligentes, más sabias, más claras, más compasivas, quiero resolver mis problemas. Todos queremos resolver nuestros problemas. Medito para tener esos instrumentos, esa capacitación de resolver mis problemas, mi sufrimiento, mis emociones negativas de una manera más inteligente. Y quédate ahí, unos segundos nomás. Procesa esa motivación, por favor. Ya hicimos cuerpo, ya hicimos motivación. Ahora vamos a hacer la tercera fase, que es la tercera de respiración. Entonces, en la tarde, en la mañana también, pero muy en la tarde, hacemos nuestras respiraciones. Acuérdate que cuando inspiramos por el orificio derecho, estamos oxigenando nuestro hemisferio izquierdo. Cuando inspiramos por nuestro orificio izquierdo, estamos oxigenando nuestro hemisferio derecho, de tal manera casi siempre nuestros hemisferios están como desbalanceados. O somos muy emocionales, o somos muy intuitivos, o somos muy racionales o muy conceptuales. Entonces, en nuestra estrategia de respirar de diferente manera con las fosas es volver a balancear. Entonces lo vamos a hacer. Entonces levanta tu manita, así haciendo cuernitos, y vamos a empezar. Tapamos el orificio derecho, inspiras por el izquierdo, expiras por el derecho. Tres veces. Inspiramos por la izquierda. Expiramos por el derecho. Inspiramos por el izquierdo. Expira por el derecho. Ahora quédate ahí. Inspiras por el derecho. Expiras por el izquierdo. Inspiras por el derecho. Expiras por el izquierdo. Lo hacemos un poquito forzado, ¿eh? Inspiramos por el derecho, fosa al derecha, y expiramos por la fosa izquierda. Soltamos y hacemos tres respiraciones más o menos fuertes. Entonces, primer paso, nuestro cuerpo. Segundo paso, la motivación. Tercer paso, la respiración. Y empezamos con
cuarto paso, o si te sientes con la mente todavía muy distraída, ponte simplemente a sentir cómo entra el aire y cómo sale el aire en tus fosas nasales con una respiración lógica y normal. Ahora, si ya te sientes equilibrado en cuerpo y te sientes equilibrado en tu mente, ponte a hacer ahorita en esta cuarta parte las samatas sin objetivo. Simplemente nos sentamos, soltamos de nuevo nuestro cuerpo, suelta los hombros, suelta el estómago y conviértete en un contemplador. Nos detenemos y contempla. Nada que rechazar, nada que apegarte, nada que buscar. Vuélvete un espectador de tu experiencia interna. Vuélvete un contemplador de tu experiencia externa. No busques más. Samatha sin objetivo es la base de la tranquilidad y de cultivar una mente de serenidad y de tranquilidad. Es lo que le llamamos paz interna. Cultivar paz interna. ¿Cómo le hacemos? No reaccionando, no evaluando, no comentando, no criticando. No hacemos nada. Respiramos suavemente. Suelta los músculos de los rostros, de tu rostro, tus mejillas. Suelta los músculos alrededor de tus ojos. Respira con naturalidad. Y contemplamos. No critiques, no evalúes, no comentes. No busques ni siquiera tener una buena meditación. Esta es una sensación, te debe dar una sensación en Samatha sin objetivo. Nos tiene que dar una sensación de libertad, de mucha libertad. Somos contemplativos, nada que hacer en apegos ni aversiones. Nada que evaluar, nada que comentar. Completamente libres. Completamente libres. Siéntete así. Recuerda al terminar tu meditación, haces una pequeña reverencia y quedarte algunos momentitos ahí sentadito, sentadita, simplemente procesando tu experiencia de ser un ser humano contemplador, sin intervenir, sin criticar, sin evaluar. Muy bien, pues vamos a seguir trabajando para las personas que nos acompañan esta primera vez. Estamos trabajando este pequeño texto del Lama Tubten Yeche, Sé tu propio terapeuta. Esta es nuestra tercera clase de este libro. Y vamos a platicar hoy en día
le vamos a dedicar estos minutos a nuestra mente. ¿A qué es la mente en el budismo y qué procuramos hacer con nuestra mente corazón, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos? Lo que podemos decir es que el Buda, cuando logra la iluminación, lo que entiende antes que nada es lo que hoy en día llamamos la naturaleza de la mente. Tú, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la mente? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es la mente? ¿Cuál es su naturaleza? Miren, así como en el fuego su naturaleza es quemar, así como la naturaleza del agua es mojar, así como la naturaleza de una palmera es dar dátiles, tú tienes que preguntarte, ¿y cuál es la naturaleza de mi mente? Y ahí es donde está residiendo mucho de lo que podríamos llamar lo que es el camino espiritual budista. Un camino espiritual budista está dedicado básicamente a trabajar la mente, a entender la mente, a hacer funcionar la mente, porque, y esta es la clave de todo el por qué tenemos que estudiar nuestra mente, es decir, no, cuando nosotros hablamos de mente, hablamos de nuestro mundo interno. Y esto de dividir el mundo interno y externo, no, pues no es muy adecuado, pero es el lenguaje que estamos acostumbrados. Tenemos que trabajar nuestra mente, porque en nuestra mente surge las actitudes que tú tienes en la vida. Las actitudes surgen de tu mente. Los conceptos y las categorías con que tú evalúas el mundo surgen de tu mente. Las percepciones que tenemos de la realidad surgen de la mente. La conciencia que tenemos sobre esa realidad surgen de la mente. Entonces tenemos que comenzar a trabajar y conocer esa mente, porque esa mente, desde el punto de vista budista, es nuestra verdadera vida. La mente es la que construye nuestra vida, construye tus percepciones, construye tus sentimientos, construyes tus conceptos, construyes tus sueños, construye tus esperanzas, tu mente construye tus miedos, tu angustia. Ve, si tú te pudieras decir qué es la mente, yo te podría contestar, es tu vida. Mente entendida como mente-corazón, acuérdense de eso. ¿Y cuál es su naturaleza? Pues desde el punto de vista de la filosofía budista, la naturaleza de la mente es ser pura. En una primera instancia, en una primera visión, nuestra mente es completamente pura. Es completamente transparente. Es completamente podríamos decir, es completamente clara. No, no, a ver, Aida, en la meditación sí procuramos no juzgar, pero obviamente en nuestra vida cotidiana sí tienes que juzgar. El problema es que a veces juzgamos, o la mayoría de las veces juzgamos con una mente ofuscada, con una mente confundida por los apegos y las aversiones. Entonces, no confundan la experiencia de la contemplación y la meditación con la experiencia de la cotidianidad. La meditación es simplemente un proceso de capacitación para tener una mejor mente, mente-corazón, que sea capaz de funcionar mucho mejor en la vida cotidiana. ¿Ok? No trasladen la experiencia meditativa con la experiencia cotidiana de manera automática. La experiencia meditativa en el budismo es un medio de capacitación. ¿De qué? De lograr que nuestra mente esté más clara y más pura. Vamos a ver eso.
no lo confundan con la práctica de la cotidianidad. No, en la cotidianidad obviamente tienes que evaluar, que juzgar, tienes que tomar decisiones, ¿sí? De la meditación, no, pues por eso construimos, no sé si se dan cuenta, pero cuando uno medita, construye un medio ambiente muy propicio para la meditación, en parte silencio, tranquilidad, un buen lugar, etc. Bueno, la naturaleza, la hipótesis del budismo es que la naturaleza de tu mente, de nuestra mente, es pura. Esa es la pureza, es su cualidad innata. Exactamente igual cuando tú dices, ¿cuál es la naturaleza del fuego? Pues es quemar. Bueno, la naturaleza de tu mente es ser pura. Y en esa pureza tiene dos grandes cualidades. La cualidad de que gracias a esa pureza podemos conocer la verdad de las cosas. Gracias a esa pureza podemos conocer la verdad de las cosas. Y gracias a esa pureza podemos desarrollar amor y compasión hacia todos los seres sintientes. Es decir, la pureza de nuestra mente está sostenida en una cualidad conocitiva, es decir, una cualidad de que podemos conocer la verdad de las cosas. Tenemos la capacidad y mental e intelectual para poder conocer las cosas, la verdad de las cosas. Y tenemos la capacidad emocional, sentimental, de poder desarrollar y cultivar el amor y la compasión hacia todos los seres sintientes. Estas dos grandes cualidades están fundamentadas en la naturaleza de nuestra mente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos vivir de manera natural de esta mente pura que el budismo, que el Buda nos dice que es completamente es que se metió ahí el Google, de esta mente clara, de esta mente natural, ¿no? Este es el problema básico. ¿Qué es? La pregunta sería, ¿qué es lo que descontrola, lo que nos desquicia esta mente pura? Y fundamentalmente es, desde el punto de vista del budismo, algunos sentimientos que están muy arraigados en nuestra historia. Principalmente el sentimiento de escasez, el sentimiento de que siempre nos hace falta algo, ojo con esto, ¿eh? Y el sentimiento de separación, el sentirnos diferentes a los demás. Cuando la segunda cualidad es la cualidad de la compasión y del amor, Arcelia. La primera cualidad es ser capaz de conocer, se llama en la literatura la cualidad conocitiva. Y la segunda cualidad de la mente natural es la cualidad de la compasión y del amor, que hemos hablado mucho en otros cursos precisamente de estas cualidades. ¿Qué es lo que nos podríamos decir nos pasa? Bueno, y aquí ya vienen ya las reflexiones de qué es lo que nos pasa, de por qué se nos echa a perder tan fácil esta mente de pureza, de conocimiento de la verdad, de la compasión. Y a esta echada a perder le llamamos el mundo material, el mundo materialista. Los deseos. Todos los deseos neuróticos que tenemos están asentados en ese sentimiento que tenemos de que estamos incompletos, de que estamos escasos y de que algo nos falta. Es muy importante entender esta sensación de que tenemos de escasez, de imperfección. Y como nos sentimos escasos, como nos sentimos deficitarios, como nos sentimos imperfectos y como nos sentimos completamente faltos de algo, nos sentimos
con un estado mental emocional de insatisfacción. A ese estado emocional de insatisfacción le llamó el Buda Dukkha. Dukkha, a ver, Erika, por favor, ¿nos puedes escribir Dukkha ahí para que la gente lo pueda escribir bien? Dukkha es una sensación de escasez, de que siempre necesitamos estar atrás de algo o ir por algo porque nos sentimos escasos, nos falta esta idea de que nos falta, de que estamos deficitarios. Puede ser desde cosas materiales hasta cosas individuales, hasta cosas espirituales, hasta puede ser de mil maneras. Gracias, Erika. Pero siempre estamos, fíjense en esta idea del Buda que es muy precisa. Siempre estamos agitados, perturbados por los deseos. Y esta agitación y perturbación de los deseos nubla, destroza y no permite que se exprese tu mente de luz, tu mente de pureza innata a través del conocimiento de la verdad de las cosas y a través del desarrollo del desarrollo de la compasión. La idea en el budismo es muy clara en estos términos. Cuando nosotros logramos encontrar la verdad de las cosas, en ese momento rompemos radicalmente con la agitación de los deseos de nuestra mente-corazón. Entender la verdad es básicamente superar los deseos neuróticos que surgen de esta sensación de escasez que tenemos o de esta sensación de separación que tenemos con los demás. Y esto cuando estamos enredados en nuestros deseos, cuando estamos completamente dominados por estos deseos neuróticos, es cuando nos enredamos, cuando hacemos miles y miles de nudos en nuestra vida material. La vida materialista, miren, cuando uno habla de vida materialista desde el punto de vista del budismo, no estamos hablando solamente de la vida material, de las cosas concretas, de las cosas concretas. Vida material quiere decir que tú estás buscando la felicidad afuera de ti. Esa es la vida material. Que buscamos la felicidad a través de las cosas, de las personas, de situaciones, de experiencias, del consumo, de las relaciones. Vida material no quiere decir solamente del materialismo, eso quítenselo de la cabeza. Vida materialista quiere decir que buscas la verdadera felicidad y la verdadera, podríamos decir, sentido de tu vida hacia afuera. Ese es el materialismo. El espiritualismo, en estos términos, es lo que buscas hacia adentro. Espiritualismo quiere decir me voy hacia adentro. Materialismo quiere decir me voy hacia afuera. Y miren, hay que tener muy claro que la vida materialista no es mala. Porque a veces el sentimiento de culpa, cuando nos volvemos muy espirituales, generamos un montón de sentimientos de culpa por la vida materialista. Ay, sí, ya no me puedo comprar mi par de zapatos. No, no, ya no puedo tenerme ese lujo. No, no, no debo ir a cenar allí. Porque yo soy espiritual. No, no, no. Eso es una percepción completamente equivocada de lo que el Buda nos quiso enseñar. El Buda no está, nunca se peleó con la vida materialista. La vida materialista no es mala por sí misma. Es todo lo contrario. La vida materialista a veces es muy importante para que tú tengas las condiciones suficientes para desarrollar tu vida interior, tu espiritualidad. Pero la vida materialista, la vida que tenemos hacia afuera, estoy hablando de tu trabajo, de lo que te gusta, de tu ropa, de tus libros. Estoy hablando de la vida, bueno, hoy tenemos muy poquito vida hacia afuera por la pandemia, pero en general la vida hacia afuera es una vida muy válida. No tiene uno por qué anular esa vida desde nuestro punto de vista del budismo tibetano laico y no tenemos por qué menospreciarla y mucho menos criticarla, ¿eh? Ojo con esto.
El problema es cuando tú generas ideas y conceptos erróneos sobre qué te puede dar y qué no te puede dar esa vida materialista. Y ahí les va para a ver si podemos ponernos de acuerdo. La vida materialista te puede dar cierto nivel de comodidad, que es importante en nuestras vidas que tenemos. Te puede dar cierto nivel de seguridad, cierto nivel. Y te puede crear ciertas condiciones muy propicias para que tengas una vida digna, honrosa, una vida, podríamos decir, con ciertos niveles de estabilidad. Todo en la vida materialista es completamente relativo y está completamente afectado por lo que llamamos nosotros anicca, está afectado por básicamente la impermanencia. Entonces, es muy importante que entendamos que esta insatisfacción que le hemos llamado dukkha surge cuando andamos buscando en la vida materialista cosas que la vida materialista no tiene. Y esta es la clave de todo. La vida materialista no te puede dar una felicidad de largo plazo porque todos los fenómenos que se dan en la vida materialista, es decir, en tu vida exterior, son fenómenos completamente impermanentes. Nacen, se desarrollan y colapsan. Si tú te agarras de algo afuera de ti, creyendo que eso ya es la permanencia y eso ya es lo que te va a dar seguridad y eso ya es la verdadera felicidad, te vas a llevar a un chasco y una frustración, como nos ha pasado año tras año, frustrándonos hacia afuera por queriendo buscar allá afuera lo que no hay. Y no hay, no porque la vida materialista externa esté mal. Ojo con esto, ¿eh? Pues sí puede estar mal, pero en general no está tan mal. Si vemos cómo vivimos, tendremos que estar muy agradecidos con esa vida materialista que nos da de comer, nos da medicina, nos da ropa, nos da casa, te da a ti ese celular y te da a ti esa computadora. Nos da muchas cosas la vida materialista, pero no nos puede dar lo que buscamos muy en el fondo de nuestras vidas, que es estabilidad, que es seguridad, que es permanencia. Porque así como la naturaleza de tu mente es ser innatamente pura, la naturaleza de la vida material externa es ser completamente impermanente. Esa es su naturaleza. Ve tu vida externa. Ve dónde estudiaste tus escuelas. ¿Ves cómo se ha transformado nuestro cuerpo de que éramos bebés, después niños, y después fuimos jóvenes y adultos y ya más adultos mayores como estoy yo? ¿Ve tu familia cómo ha cambiado de hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años? Unos muriendo, otros naciendo, otros yéndose, otros regresándose. Otros enfermándose, otros con muy buena salud, otros con muy mala salud, otros con muy buenas condiciones económicas, otros con muy malas condiciones económicas. En lo mundano podemos encontrar ciertas cosas que nos ayudan a vivir mejor, pero no podemos buscar en el mundo mundano, como dice Rebeca. O en el mundo externo o en el mundo materialista, no podemos encontrar la verdadera felicidad. Nuestra naturaleza de nuestra mente es buscar esa verdadera felicidad. Y aquí viene un segundo, no un segundo, sino viene otro elemento que es muy importante tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? De decir, híjola, estoy equivocado aquí y estoy incorrecto aquí. O sea, como decíamos en nuestra mente, ¿cómo te das cuenta de la verdad de las cosas? De cómo son las cosas. Y al darte cuenta de la verdad de cómo son las cosas,
Entonces sí puedes tú buscar qué causas te producen verdadera felicidad y qué causas te producen sufrimiento. Pero tenemos que tener amarrada, tenemos que entender lo que es la verdad en este mundo, lo que es la verdad en el mundo samsárico. Y aquí es donde utilizamos la meditación. Utilizamos tres herramientas básicamente para encontrar esta verdad. Recuérdate que en el budismo, para los que están entrando a este tema, para el budismo la verdad es un poco lo que dice también el cristianismo. La verdad es lo que nos hace libre. Pero la verdad en el budismo no es la verdad que encontramos en la divinidad. La verdad en el budismo es la verdad que encontramos en nuestro mundo interno de nuestra mente, corazón, cuando encontramos y detectamos que en última instancia nuestra mente y nuestras emociones son completamente puras. Y que si están intoxicadas esas mentes y si están nuestras emociones enredadas con las emociones negativas, son por percepciones erróneas que hemos tenido sobre esa realidad. El momento en que comenzamos a trabajar la verdad, en ese momento comenzamos a crear una purificación de nuestra mente mundana, de nuestra mente materialista. Y aquí es la base precisamente de por qué el budismo va tras buscar la verdad en las cosas. Y decía, y lo hacemos a través de tres cosas. Primero, a través de la meditación. La meditación exactamente construye esa visión clara que está diciendo Ángeles. Cuando estamos en Samatha, sin juzgar, sin comentar, lo que estamos creando es una percepción que no esté dependiendo de tus apegos a aquellas experiencias agradables y de tus aversiones a aquellas experiencias desagradables. Empezamos a crear un estado mental de claridad. Un estado mental de claridad. Ese estado mental de claridad empieza, fíjense en esto que es muy importante, a conectarse con tu mente natural, con tu cualidad de pureza de tu. Cuando tu mente está clara, es cuando esa mente de luz, de esa mente de pureza empieza a expresarse. Por eso la meditación es un medio, no es un fin en el budismo. La meditación es un medio para lograr tener un estado mental y emocional de claridad. ¿Qué quiere decir claridad? Pues quiere decir que no existen elementos perturbados, no existen experiencias emocionales de aflicción, no hay oscuridad. Eso quiere decir claridad. Cuando entras tú en la noche a tu recámara y prendes y está todo oscuro y prendes la luz, eso te da claridad. De eso estamos hablando. Por eso la meditación es tan importante en el budismo. La segundo método que utilizamos para encontrar esta verdad y empezar a desintoxicar nuestra mente de las emociones negativas y perturbadas, le llamamos el estudio. Tienes que ponerte a estudiar. El budismo requiere mucho estudio, análisis, reflexión, conocimiento de conceptos, de categorías que te vayan acercando de manera gradual a las verdades de las cosas, a cómo las cosas son completamente impermanentes, cómo están vacías de esencia, cómo muchas de nuestras experiencias están impregnadas de sufrimiento, están impregnadas de insatisfacción. Y empezamos a darnos cuenta y a romper, y esto es muy importante, tantos engaños y tantas ilusiones que nos hacemos en nuestra mente y que la educación, la familia, las iglesias, etcétera, nos han metido en nuestra mente. Montones de ilusiones, montones de expectativas, montones de conceptos completamente equivocados. Y la tercera método que utilizamos para cultivar esta manera gradual de acercarnos de la verdad, pues es las enseñanzas, escuchar enseñanzas. Enseñanzas puedes escucharlas como estás escuchando ahorita en el Face, en YouTube, ir a un cubo, bueno, todavía no, pero ya pronto podríamos ir a cursos, ir a conferencias, ir a retiros espirituales, escuchar a varios maestros, varias teorías, y empezar a hacer diálogos con personas que se dedican a esto,
a buscar la verdad de la vida y a buscar esta, podríamos decir, sí, claro, exactamente, nuestra esencia es la mente pura, a eso estamos refiriendo. Pero esa mente pura, acuérdense esto muy importante, esa mente pura está ahorita en nuestra situación samsárica, está completamente oscurecida por lo que llamamos nosotros las emociones, los pensamientos perturbados y las emociones afligidas, los apegos, las aversiones, los celos, todas estas emociones, todos estos sentimientos oscurecen esa mente pura. Y entonces cuando nosotros tomamos la decisión de tener un camino espiritual para encontrar la verdad, lo que estamos haciendo es básicamente buscar cómo podemos serruchar, cómo podemos ir quitando estas toxinas para ir centrando nuestra vida cada vez en esta naturaleza de nuestra mente pura. Hay otro elemento que quisiera tocar antes de terminar y hacer una pequeña meditación, que es muy importante también meterlo en esta reflexión que estamos haciendo. Básicamente, el ego, la egocentricidad es el refugio ideal de estas emociones perturbadas y de estos pensamientos afligidos. El ego es una construcción que nos hacemos nosotros de lo que somos, de lo que creemos ser, y que está completamente al otro lado de esta naturaleza de tu mente pura. La mente pura no necesita ningún ego, no necesita ninguna identidad. No necesita ninguna personalidad, no necesita ningún apellido, no necesita ninguna profesión. La mente pura de claridad, de conocimiento y de compasión no necesita una identidad artificial, como si lo necesita tu ego. Este ego es un invento de nuestra soberbia y de nuestra egocentricidad. Es el invento del cómo nosotros nos construimos a través de conceptos erróneos, a través de apegos y aversiones, cómo construimos una personalidad. Y creemos que esa personalidad somos nosotros. Por eso se dice en la psicología budista, esto tiene unas ramificaciones mucho más grandes, yo se los estoy sintetizando, se dice que el ego es un estado mental completamente ilusorio. No existe el ego. Aunque sí produce muchísimos estados emocionales bastante negativos porque sabotean, bloquean y obstruyen el crecimiento de la naturaleza de tu mente-corazón, que es ser o que es poder conocer la verdad de las cosas y poder desarrollar el amor y la compasión hacia todos los seres sintientes. Esta es la. Podría decir el elemento más importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos nuestro mundo interno, nuestra trayectoria. En síntesis, para el budismo, el mundo mundano, el mundo material, es válido. Mientras ese mundo material, ese mundo mundano, no sea causa de sufrimiento, no tenemos ningún problema con ello. Es decir, no, el budismo no está peleado con los placeres sensitivos del mundo materialista, ¿eh? Quitémonos eso de qué bueno que puedas comer rico, qué bueno que puedas escuchar buena música, qué bueno que puedas traer buena ropa, qué bueno, eso es perfecto. Lo único que tenemos que cuidar mucho de ese mundo mundano materialista es no afectar a los demás en la búsqueda de esas cualidades de nuestro mundo materialista. Y básicamente, nosotros afectamos mucho a las personas en ese mundo materialista mundano porque nuestros apegos y nuestras aversiones nos hacen actuar de una manera muy torpe, muy agresiva y nos hacen actuar de manera muy inadecuada para encontrar estas, podríamos decir, búsquedas de satisfacer nuestros deseos. Teniendo eso en cuenta, entonces decimos, tengo que trabajar mi mundo interno, que ahí iniciamos esta plática,
Tengo que trabajar mi mundo interno. Porque allá afuera, aunque es muy bello y estoy muy agradecido de lo que me ha dado la vida, inclusive si te ha dado enfermedades, si te ha dado accidentes, si te ha dado dolor, hay que estar agradecidos con la vida porque te lo ha dado, por lo menos estamos vivos todavía. Comenzamos a descubrir la verdad de ese mundo mundano materialista y decir, no me puede dar una verdadera felicidad de largo plazo. Sí me da felicidad, claro que sí te da felicidad el mundo mundano materialista, pues no somos tontos. Cuando vas a cenar con tu amiga, tu amigo de la vida y cenas muy rico y tomas una copita de vino y te la pasaste padrísimo. O cuando vas al aeropuerto por tu hermano o tu hermana que tienes 4 o 5 años sin verla y la ves bajar entrando a la sala y saliendo de la sala y abres tus brazos y la agarras y lloran las dos y de la emoción. Claro que la vida materialista da cosas, da mucha felicidad, pero es chiquita. Es una felicidad chiquita. Dura muy poco, porque esa es su naturaleza. Pero sí hay felicidad, y claro, y te puede dar también experiencias de placer, claro que te puede dar experiencias de placer válidas también. Pero no te puede dar una experiencia de largo plazo, de satisfacción y de felicidad. La experiencia de largo plazo de felicidad y satisfacción solamente nos las puede dar cuando conectamos con nuestro mundo interno y básicamente cuando buscamos en este mundo interno nuestra mente corazón, que es pura, clara, compasiva, inteligente, sabia y hábil. Cuando empezamos a contactar con lo que verdaderamente somos, para el budismo, nosotros somos una mente pura, clara, conocitiva y compasiva. Y cuando empezamos a conectar con esas cualidades de nuestra mente pura y comenzamos a limpiarnos de pensamientos negativos, de pensamientos perturbados, a limpiarnos de las emociones negativas, de las emociones afligidas, de las emociones egocéntricas, empezamos a contactar con esa mente de luz clara, donde sí, desde el punto de vista budista, donde sí reside una verdadera satisfacción, donde ya no hay esta sensación de carencia y donde ya no hay esta sensación de que estamos separados con los demás, porque es una mente que está completamente integrada por sí misma, llena de gozo, llena de una verdadera felicidad. Y la idea en nuestra práctica espiritual es básicamente comenzar a vivir con esa coherencia de nuestra mente pura, de nuestra mente conocitiva, capaz de conocer verdaderamente las cosas tal y como son y capaz de amar y de crear compasión hacia todos los seres sintientes que actualmente están sufriendo, que tienen dolores y comenzar nosotros a identificarnos con esa situación tan difícil que estamos viviendo uno y los demás. Y esto es lo que podríamos llamar el corazón de la psicología budista. El corazón de la psicología budista está basada en esta capacidad innata que tiene tu mente corazón de ser pura, clara, cognitiva y compasiva, tierna, inteligente y hábil. Pues aquí la vamos a dejar por hoy, ya son las 8, ya empezamos, va mucho el tiempo. El miércoles que viene vamos a ver ahora sí las bases de la psicología budista. Ya con este curso yo creo que ustedes tienen ya una buena estructura. También les quería invitar personalmente a cada uno de ustedes a este domingo vamos a tener un retiro por online, por Zoom, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y es un retiro que está enfocado precisamente a la búsqueda de esta verdad. Es un retiro que le pusimos, ¿cómo vives la realidad? Realidad y vacuidad.
Los invito, toda la información está en nuestra página. Erika, si le puedes poner la información, por favorcito, del retiro que vamos a tener este domingo, domingo 23, del 10 de la mañana a 2. Se los recomiendo mucho. Vamos a hablar sobre el concepto de vacuidad y cómo este concepto de tratar de entender, porque apenas estamos entendiendo el concepto, nos va a ayudar de una manera increíble para poder superar nuestros estados emocionales perturbados, para poder educar, como decíamos el jueves pasado, nuestra mente corazón. Entonces los invito personalmente a cada uno de ustedes este domingo de 10 a 2 de la tarde. Toda la información está ahí en nuestra página de www.budismolibre.org y ojalá nos puedan acompañar. También, entonces nos vemos el próximo jueves, a las 7 de la tarde por Facebook, por favor. Ahí Erika Isikishiro, que es su nombre budista, Erika nos puso ya los datos del retiro de este domingo. De verdad se los recomiendo mucho. Son 4 horas y te lo prometo que se pasan rapidísimo. Estamos enseñanzas, meditaciones, hacemos un poquito de yoga, etcétera. Entonces, muchas gracias de nuevo. Están todos invitados este domingo a nuestro retiro. Y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Esto es un tema muy bello, el tema de la mente, de la naturaleza de nuestra mente como una mente pura, ¿no? Es una idea, podemos decir una hipótesis de mucho poder. Nos da mucho poder tener Abigail, el retiro, ya ahí puso, Erika puso la. Tienen que entrar a nuestra página de budismolibre.org y ahí está toda la información. Ahí lo pueden ver, por favor. Es este domingo, ¿eh? La idea de nuestra mente corazón como una mente pura, clara, conocitiva y compasiva es una idea muy, muy refrescante, la verdad. Muy rica, nos llena de fuerza, de esperanza, nos llena de motivación que hoy tanto la necesitamos. Bueno, les dejo pendiente de la meditación. De todas maneras, meditamos al principio 21 minutos, precisamente. Muchas gracias a ustedes, les agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Ya saben que se les quiere mucho a toda la sanga de los jueves, del Facebook Live. Qué bueno que nos acompañan. No nos dejes, por favor. Es una hora que te puedes dar a la semana. Y que hacemos poquita meditación, hacemos enseñanza y todos así nos vamos haciendo un poquito mejores personas, que es de lo que se trata este asunto, ser un poquito mejor personas de lo que somos ahora. Pues muchas gracias a todos, tengan muy buena noche, cuídense mucho, por favor, no bajen la guardia en la cuestión de la emergencia sanitaria, sigamos con las normas establecidas, cuiden mucho a su familia, a sus seres queridos, y nos vemos para los que van a estar el domingo, nos vemos el domingo 23 de agosto en el retiro, y también nos vemos el jueves próximo para ver nuestro último tema, que va a ser la psicología budista. Muchas gracias a todos, les agradezco muchísimo de todo corazón su acompañamiento, que tengan todos muy buena noche, que cenen rico y sigan practicando la meditación, sigan practicando lecturas, sigan reflexionando, contemplando y buscando esta necesidad de superar nuestras conciencias muy enlodadas por los apegos, la codicia, el odio y comenzar a purificarnos, que a esto venimos desde el punto de vista budista. Esta vida venimos simplemente a purificarnos, a ser mejores personas. Pues muchas gracias de nuevo, muy buenas noches a todos, tengan muy feliz inicio de fin de semana a partir de mañana, estemos tranquilos, estemos bien cuidados y estemos bien protegidos. Buenas noches, que descansen, hasta luego. Nos vemos el domingo y nos vemos el jueves próximo, por favor. Buenas noches, hasta luego. Gracias.